está acá el Rorro, hoy junio. Mira qué atadito de perejil que tengo hoy, mamita querida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una sopa. Vamos a hacer una sopa de cebolla. Una sopa de cebolla que tiene algunos pequeños detalles del mes de junio que me gustaría que ustedes aprendan, porque son muy fáciles y aportan muchísimo. ¿Qué tengo? Una olla y una sartén al fuego. Destapo y pongo esta tapa acá. Listo, perfecto. ¿Qué voy a hacer acá? Está tomando temperatura, tengo que hacer la base de la sopa de cebolla. ¿Qué utilizo? Manteca. ¿Por qué utilizo mucha manteca? Por un motivo muy específico. Voy a hacer un roux. Usted sabe que es el roux, básicamente, lo que se utiliza normalmente para hacer la salsa blanca, que es manteca y harina para ligar esta sopa de cebolla. Este es un plato típico francés, y a los franceses les gusta, tío, se hace mucha manteca. Ok, perfecto. Nosotros italianos hacemos exactamente lo mismo de Italia del Norte. Usamos mucha manteca. ¿Qué vamos a tirar acá dentro? Cebolla. Tenemos que brasear la cebolla con la manteca porque después vamos a poner justamente la harina que arme esto roux para después tirarle el caldo. Y acá tengo una cebolla que le he puesto cómo se corta. Muy fácil. Miren, agarran una cebolla, la cortan para el largo y hacen esto. Ahí. Ojo, no en pluma, al revés. La cebolla yo la estoy cortando al revés. Y esta cebolla va terminando dentro la olla. Y hacemos así, vamos a pilarla en la olla, ¿por qué no? Ahí la manteca se está derretiendo, cebolla. Ok, le voy a tirar un poquito más porque esta es muy poca, porque la sopa es a base de cebolla, claramente. Acá está, mira. Y ahora sabe que seguro que Vanessa me va a decir, Tano, ¿qué estás haciendo? No me interesa, voy a salir de foco, Vanessa, no me interesa, ¿sabe qué? Me voy a buscar un poquito de salvia porque vi un poquito de salvia. Chao, me voy, chao. Y voy a sacar un poquito de salvia. Miren, miren qué linda que está. Salvia. Qué perfume que tira. No la lavé, no importa. Esto estamos en el campo. Naturaleza, pura naturaleza. Acá no hay smog. Toda aire pura, adentro. Además, la sopa, no se olvide que la vamos a cocinar mucho tiempo. 6 hojitas y ya está, dentro. Cuchara de madera. Y vamos braseando la cebolla. Esta, opa, se escapó, esta está viva. ¿Qué hacemos? La tapamos y la dejamos brasear muy fácil. Así. Mientras tanto, ¿qué preparamos? Sartén bien caliente. Un poquito de aceite de oliva. Esta me gusta, Vanessa, esta me gusta. Acá tengo una panceta crocante. Ok, miren. Perdón, perdón, Vanessa, perdón, perdón. Estaba el aceite de oliva que molestaba. Un pan adentro. Ahí, bajamos el fuego. No quiero que se queme. Esto que el pan se vaya saborizando porque vamos a ponerlo arriba de la sopa una vez que esté lista. Ok, así. Y sabe que estaba, mire cómo se pega el pan y cómo se va haciendo crujiente. Y esto va a ser perfecto para nuestra sopita. Esto es cuestión de 30 segundos. Una vez que la sopa está lista, el pan está bien tuestado, vamos a ponerle la sopa. Acá estamos, la cebolla está bien braseada, ¿se acuerdan? Con abundante manteca y un poquito de salvia para darle el toque mágico. Ahora viene la harina. Una harina no exactamente quemada, una harina que fue tuestando adentro de una sartén hasta que tome color. Y después la fue tamizando para que se forma un grumito. ¿Qué característica va a tener esta harina? Que le da un gustito ahumado a la sopa y le da color. Un color marrón que a la vista es más placentero, así podemos decir. Y la voy a tirar en la sopa. Ahí, muy fácil. Miren, mezclo. Y ahí estoy armando un roux con la cebolla. Mira el color que está tomando esta cebolla con harina colorada. Colorada en el sentido tostada, no colorada, porque no es roja. ¿Y ahora qué hago? Mezclo bien, fácil, le agrego caldo. Un buen caldo de verdura neutro. Y acá digaría, si quieren un caldo de carne, no le viene tan mal, ¿eh? O tampoco de pollo, pero tiene que ser algo muy, muy liviano. Tiro, así, suficiente. Mezclo y ahora espero que se vaya espesando. Voy a poner sal. Voy a tirarle una ralladita de nuez moscada. Oh, señores, Roberto y nuez moscada la ponen todo. Me gusta este perfume, este contraste. Además, en casa, nuez moscada entera o también ya rallada la tienen todos. Acá, nuez moscada. Fácil, un poquito de nuez moscada. Perfecto. Y mezclamos. Mire cómo se está espesando la sopa. Mire cómo se está espesando. ¿Sabe qué? La tapamos un ratito. Esperemos un minutito que se hierva, que se cocine un poco la cebolla. La cebolla está lista. Acá estamos, sopa de cebolla lista. No, no. Además tiene este toquecito a salvia que es impresionante. La tenemos. Vamos. Acá. Elegante,
sopa de cebollo estilo italiano, porque le pusimos dentro la salvia, que la salvia en general no se usa, pero puede ponerle romero, puede ser un dietito de ajo, ¿por qué no? ¿Viste qué colorcito tuvo? ¿Viste qué colorcito le da esta harina? No sé, no digaría quemada, digaría que tomó color, morada, una harina morada. Acá está, perfecto, mira. Ahora van a ver qué lindo como la tengo. ¿Se acuerda el pan que tú estés con la panceta arriba? Así, uno. Ponemos los cuatro. Dale, los cuatro pancitos. ¡Ja! ¿A vos te piensa que esto la tiro? No, ni hablar. Esta no la tiro absolutamente. Ahí, arriba. ¿Qué le ponemos? Un poquito de queso rallado. Un chorrito de aceite de oliva. Una hojita de perejil. Y digo, mire cuánto perejil tengo, ¿por qué no? Una hojita de perejil acá, que se vea. Y la sopa de cebolla, estilo italiano, del mes de junio, está lista. ¿Sabe qué? ¡Me voy! ¡Chao!